Hola amigos, bienvenidos. Comenzamos un nuevo programa de Santiago el Paisajista. Como digo, todas las semanas puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, tanto Instagram como Facebook. Nos encontrás como Santiago el Paisajista. Ahí podés darnos un me gusta y ver todos los trabajos que vamos subiendo durante todas las semanas. Y por supuesto agradecer a toda la gente que participa de esas dos páginas haciéndonos consultas y mostrándonos fotos de sus jardines, problemas que tienen con plantas, y nosotros vamos contestándoles a todos durante la semana. Así que gracias a todos ellos que se suman día tras día a nuestra página en Facebook. Bueno, hoy tenemos un programa súper completo. Ya vamos a comenzar nuestro primer bloque con el trabajo que realicé en una cervecería, un comercio nuevo que se abrió en la zona de Güemes, exactamente en la calle Roca y Güemes. Ahí hemos realizado la transformación. Ese lugar era un café. Vamos a ver imágenes de cómo era el jardín y cómo quedó. Por supuesto, antes era una cosa porque era un lugar mucho más tranquilo y con menos concurrencia, y lo hemos transformado en algo totalmente distinto porque ahora va gente joven a escuchar música, a tomar cerveza. Entonces tenía que tener ese jardín otra temática. También hablamos de plantas en esta nota y por supuesto vas a ver toda la transformación de ese lugar ahora mismo. Finalizando el pasillo, tenemos el jardín de este lugar, en donde vamos a colocar también plantines que son las alegrías del hogar. Recuerden siempre remover un poco el cantero y también es muy bueno agregar un poco de tierra abonada, un poco de tierra fertilizada, para que sea una tierra liviana y los plantines puedan largar la raíz rápidamente. Si nosotros los ponemos sobre la tierra común, la tierra pelmazada, les va a costar mucho más desarrollarse antes del verano. Así que traemos una buena tierra para comenzar a plantarlos. La vamos a distribuir aquí en el cantero y los vamos a empezar a colocar. Y ahora, finalizando el trabajo, hacemos un repaso de todo lo que hicimos en este lugar. Colocamos unas macetas muy coloridas en el pasillo, le aplicamos alegrías del hogar a todas las jardineras del lugar, también en una parte del jardín, y por supuesto estuvimos haciendo algunos retoques de mantenimiento, cortando pasto y arreglando un poco los canteros. Para destacar en este jardín que acabamos de ver son las clivias, que están en su máximo esplendor. Ellas florecen cuando comienza la primavera, un color anaranjado lindísimo, y que deben estar en muchos hogares. A ellas les gusta la situación de media sombra, así que se desarrollan muy bien. The
My heart's too weak to pay now. Oh, but I won't let you fall between the cracks. Cause we are where the bright lights glow. Estamos trabajando desde un nuevo comercio que está abriendo en la ciudad de Mar del Plata, una cervecería, en donde estoy poniendo plantas, estamos haciendo el trabajo, se están haciendo también los trabajos de terminación, de decoración, de pintura, electricidad, de iluminación, bueno, todo lo que tiene que ver con el armado de un local comercial. Y vamos a hablar un poquito sobre la parte del frente, en donde sectorizadamente he colocado grupos de plantas. Sobre el ingreso principal, una maceta cónica te invita a entrar a este lugar con una hermosa cica revoluta. Fíjense qué linda palmera, una palmera elegante que viste muy bien todo este sector. También he colocado varias macetas con formato prisma, todas fueron pintadas de color verde, sí, y estas macetas que están acompañando este patio donde yo estoy sentado tienen unos formios rubla, planta resistente, planta con coloración que le da un ambiente cálido y distinto a todo este sector. Y algo que es distinto. Bienvenidos, comenzamos un nuevo programa de Santiago el Paisajista. Como digo, todas las semanas puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, tanto Instagram como Facebook. Nos encontrás como Santiago el Paisajista. Ahí puedes darnos un me gusta y ver todos los trabajos que vamos subiendo durante todas las semanas. Y por supuesto, agradecer a toda la gente que participa de esas dos páginas, haciéndonos consultas y mostrándonos fotos de sus jardines, problemas que tienen con plantas, y nosotros vamos contestándoles a todos durante la semana. Así que gracias a todos ellos que se suman día tras día a nuestra página en Facebook. Bueno, hoy tenemos un programa súper completo. Ya vamos a comenzar nuestro primer bloque con el trabajo que realicé en una cervecería, un comercio nuevo que se abrió en la zona de Güemes, exactamente en la calle Roca y Güemes. Ahí hemos realizado la transformación. Ese lugar era un café. Vamos a ver imágenes de cómo era el jardín y cómo quedó. Por supuesto, antes era una cosa porque era un lugar mucho más tranquilo y con menos concurrencia, y lo hemos transformado en algo totalmente distinto porque ahora va gente joven a escuchar música, a tomar cerveza. Entonces tenía que tener ese jardín otra temática. También hablamos de plantas en esta nota y por supuesto vas a ver toda la transformación de ese lugar ahora mismo.
promises. I've had more than my share. Bienvenidos, comenzamos un nuevo programa de Santiago el Paisajista. Como digo, todas las semanas puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, tanto Instagram como Facebook. Nos encontrás como Santiago el Paisajista. Ahí puedes darnos un me gusta y ver todos los trabajos que vamos subiendo durante todas las semanas. Y por supuesto, agradecer a toda la gente que participa de esas dos páginas, haciéndonos consultas y mostrándonos fotos de sus jardines, problemas que tienen con plantas, y nosotros vamos contestándoles a todos durante la semana. Así que gracias a todos ellos que se suman día tras día a nuestra página en Facebook. Bueno, hoy tenemos un programa súper completo. Ya vamos a comenzar nuestro primer bloque con el trabajo que realicé en una cervecería, un comercio nuevo que se abrió en la zona de Güemes, exactamente en la calle Roca y Güemes. Ahí hemos realizado la transformación. Ese lugar era un café. Vamos a ver imágenes de cómo era el jardín y cómo quedó. Por supuesto, antes era una cosa porque era un lugar mucho más tranquilo y con menos concurrencia, y lo hemos transformado en algo totalmente distinto porque ahora va gente joven a escuchar música, a tomar cerveza. Entonces tenía que tener ese jardín otra temática. También hablamos de plantas en esta nota y por supuesto vas a ver toda la transformación de ese lugar ahora mismo. Que va a tener ahí arriba. Las únicas plantas nuevas que hemos colocado en este jardín son esos agapantos que ustedes ven. Ahí se hizo un hermoso macizo, esas las hemos traído desde el vivero. Y las únicas que hemos plantado es porque son plantas fuertes. En realidad vamos a plantar el resto de las variedades en este jardín cuando esté el riego funcionando, porque recuerden que en esta época es bastante bravo el tema del calor y los vientos que hay, que secan mucho la tierra, así que el resto de las plantas van a tener que tener un cuidado especial y por eso las vamos a colocar cuando esté toda el agua funcionando en este jardín. Pero quiero mostrarles esto, vengan. Aquí hemos trasplantado, aquí he armado un cantero con agapantos trasplantados. Estos en realidad los tuvimos que sacar de otro lado. Y para aprovecharlos, los hemos instalado aquí en este sector. Los agapantos, como les decía, son muy fuertes, muy resistentes, pero lo que hemos hecho fue cortar su hoja y también toda la floración que ellos tenían. Enseguida van a empezar a rebrotar,
Sí, son muy resistentes, los podemos hacer en esta época. Es una de las pocas plantas que podemos trasladar en esta época. Hemos hecho un enorme cantero y es importante cortarle la hoja y la flor para que toda la energía vaya a sus raíces y tengan un mejor desarrollo. Así que estos que fueron trasplantados los hemos colocado aquí en este sector. En este sector del jardín tenemos como punto focal y planta principal una magnolia grandiflora, también una planta de muchos años. Este lugar va a ser un lugar muy especial porque las flores de la magnolia dan un hermoso perfume. Ahí queda alguna flor o dos. Recuerden que ellas florecen en el mes de diciembre, si ya la floración se está perdiendo. Ahí vamos a hacer un lugar con un banco, un lugar para relajarse abajo de la sombra de esa hermosa planta. También en este sector hay plantas muy interesantes, como un jacarandá que también está perdiendo ya su floración. Fíjense, este jacarandá está medio como desprovisto de vegetación, medio inclinado, porque aquí había mucha planta. Cuando los propietarios compraron el lugar, había mucha planta crecida y estaban todos los árboles que hemos dejado como sofocados por otras variedades que fueron extraídas. También tenemos una hermosa largestroemia o crespón ahí atrás del jacarandá. Está dando sus flores en color fucsia. Atrás, esos árboles enormes que ven son dos nogales. Ya están llenos de nueces por madurar, ¿sí? Esos nogales son dos ejemplares lindísimos. Y aquí tenemos un hermoso sauce. Fíjense que el sauce es lo que yo les contaba recién. El sauce está extendido para este sector porque aquí había muchas plantas y no dejaban desarrollar sus ramas para ese lado. Ahora él va a tener más lugar, porque hemos hecho lugar al quitar varios árboles, entonces va a tener una mejor forma a futuro. El árbol principal, ese grandote que ustedes ven atrás mío, que está en el centro del jardín, es un cedro, cedro de Odara áurea. Fíjense que hay una diferencia. Atrás hay uno más chiquito cerca de la entrada. Ese es un cedro azul. Fíjense la diferencia, ¿eh? Uno tiene sus hojas en color azul. Y el de Odara áurea, fíjense que comparte el verde claro con el amarillo. Eso lo vamos a notar en la punta del árbol. Dos variedades lindísimas. Ese cedro también tiene muchísimos años y ocupa un punto focal muy importante dentro del jardín. Ahora vamos a compartir otra pausa comercial y ya volvemos con mucho más Santiago el Paisajista. Tercer bloque de nuestro programa y ahora sí vamos a recorrer este jardín inglés que lo hemos armado en tres partes. Vamos a recorrerlo porque tiene muchas plantas interesantes, muchas variedades de árboles y seguro les va a gustar también cómo está armado y diseñado. Así que lo compartimos juntos. Interrumpiendo el recorrido de este cantero, aparece una hermosa fotinia, un arbusto de gran porte con muy linda coloración en el crecimiento de sus hojas y también con una floración en color blanco. Pero eso no impidió que sigamos con un hermoso macizo del otro lado también de rosas iceberg. En este caso, el frente del cantero está trabajado con piedras. En este jardín podemos encontrar diferentes variedades de árboles que dan sombra, que nos dan un sector de relax para poder estar en esos soles
tan fuertes que tiene el verano en una linda sombra en el jardín. Bueno, en este caso se colocaron dos acacias de la variedad Casque Rouge. Es una acacia que tiene un verde alimonado en sus hojas, lindísimo. Ellas hay una al lado de la piscina y otra aquí en el sector del jardín. La piscina en el parque ocupa una visual muy importante, está en el centro del espacio, es muy amplia. Tenemos todo un borde que la rodea que es antideslizante y atérmico, y también tenemos en la punta un sector de deck. Aquí se ha trabajado con formios rubra, que están colocados algunos en macetas con forma piramidal y otros también plantados en el sector del jardín. Esta piscina tiene también un hermoso masajeador, ese cisne que ustedes ven, es un masajeador para hacerse masajes en las cervicales. Bueno, la verdad que es un espacio lindísimo, algunas reposeras, faroles, y también tenemos un sector con amueblamientos de jardín, que es donde está un importante roble europeo, o también conocido como roble de Eslavonia. Este árbol es bellísimo y brinda una hermosa sombra, y ahí se colocó un lindo juego de jardín, unos amueblamientos que forman un living para que la familia disfrute bajo una sombra natural que es la de este hermoso árbol. El roble de Eslavonia tiene una coloración que es en color marrón, sus hojas viran al marrón durante el otoño, es de hoja caduca, luego sus hojas caen y al año siguiente vuelve a brotar. Bueno, y así una vez más llegamos al final del programa. Gracias por habernos acompañado con nuevos proyectos y nuevos diseños que vamos trayéndote todas las semanas. Mira, yo estoy acá en el vivero, hay una gran cantidad de agapantos que están en plena floración, ustedes los verán en todos los jardines. Tenemos blancos y azules. Un tip para identificarlos cuando el agapanto no tiene flor: bueno, los blancos tienen hoja verde clara, fíjate que se nota muchísimo la diferencia, y es más finita. Y los azules tienen la hoja más ancha y verde oscuro. Esa es una forma de identificarlos, de qué color serán cuando la planta no tiene la floración. Bueno, y ahora sí nos despedimos. Gracias por habernos acompañado y nos volvemos a encontrar la próxima semana en Santiago el Paisajista. Chau, muchas gracias.